Todos son bienvenidos. Nos da gusto poder estar aquí y ver cada uno de ustedes que nos acompañan esta mañana. Y quisiéramos continuar con esta serie de estudios que hemos estado comenzando a revisar con respecto a la epístola del apóstol Santiago. Ya hace algunos días atrás estuvimos iniciando, unas semanas atrás, habíamos comenzado precisamente con una introducción de esta epístola, refiriéndonos quién era Santiago, por qué la epístola tiene este nombre. Hablábamos también hace 8 días sobre las pruebas y tentaciones, que Santiago habla sobre las tentaciones como un momento donde el hombre está siendo precisamente puesto a prueba. El día de hoy quisiera de alguna forma continuar, aunque no es el mismo tema. Vamos a hablar acerca de la paciencia, y en este tema vamos a estar hablando precisamente lo que Santiago nos habla sobre la paciencia. Quisiera invitarle para que podamos leer la escritura aquí en la epístola de Santiago. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 2 y verso 3. Es parte de lo que también hace 8 días estábamos leyendo. Solamente vamos a leer en esta ocasión lo que nos habla el verso 2 y versículo 3. Dice aquí la escritura: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y bueno, es precisamente algo que aborda Santiago en esta epístola. Nos habla de la paciencia, no solamente aquí en este versículo, sino que en algunas otras partes que estaremos viendo en un momento, la Biblia nos habla precisamente de la paciencia. Inclusive, él nos da algunos ejemplos de personas que tuvieron paciencia, que pues fue puesta también a prueba su fe, y ellos obviamente con la ayuda, la intervención de Dios en sus vidas, pudieron tener paciencia. Vamos a estar hablando de este tema el día de hoy, y quisiera invitarle para que hagamos una oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude en esta hora. Señor, muchas gracias, Señor. Gracias por estar entre nosotros, por este momento de canto, Señor, donde podemos darte gloria y honra, Señor. Tú eres digno, tú mereces todo esto, Señor. Mereces que nuestros corazones estén rendidos a ti, Señor. Mereces, Señor amado, que nuestros corazones, nuestras bocas anuncien, publiquen lo que tú eres, Señor, para nosotros. Eres grande, eres misericordioso, y Señor, la verdad, no hay nadie como tú, Señor. Por eso, Señor, queremos también acercarnos a ti, porque tenemos necesidad de recibir tu ayuda, Señor, en esta mañana, en este mediodía, Señor. Ayúdanos para tener de tu gracia. Ayúdanos para tener de tu bendición en esta hora, Señor, a través de la palabra. Nos has bendecido con estos cantos, Señor. Queremos pedirte que tu palabra también sea una bendición para nuestros corazones, para nuestras vidas. Que nuestro entendimiento sea transformado por el espíritu de tu palabra, Señor, por la palabra misma, Señor. Nos queremos poner en tus manos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria, Padre. Amén. Amén. Santiago, capítulo 1, el versículo 3 nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y bueno, los siguientes versículos nos empieza a hablar acerca de la prueba. Hace 8 días hablábamos precisamente que la prueba significa un momento donde puede haber circunstancias que están generando aflicción en nuestras vidas, que están generando ahí angustia, que pueden generar alguna sensación en nuestra vida, pero también la prueba aquí significa una invitación a hacer algo indebido.
algo que es contrario al propósito y a la voluntad de Dios. Entonces, las pruebas, esas circunstancias, nos dice que esas circunstancias lo que van a propiciar en nosotros es que se pueda manifestar esta virtud y esta cualidad que es la paciencia. Entonces, Santiago nos empieza a decir que la paciencia es el fruto o es el resultado de haber pasado la prueba. Y esto realmente pues es algo que muy pocas personas quizás podemos valorar, o podemos de alguna forma también como que agradecer, ¿no? ¿Quién va a agradecer cuando tiene pruebas? ¿Quién va a agradecer cuando tiene dificultades, cuando tiene esos momentos de aflicción o cuando está enfrentando una tentación? O sea, a veces en esas situaciones es difícil agradecer, pero mire, la verdad es que Santiago empieza a poner delante de nosotros, pues que veamos en esas circunstancias y en esas situaciones, que veamos realmente lo provechoso, el beneficio que vendrá de todas esas cosas. Y mire, la verdad es que la tendencia de nosotros como personas, como hombres, es a buscar nada más pues lo negativo, estar observando pues realmente qué cosas puedo yo evitar, evadir, alejarme de tales circunstancias, porque esas me producen miedo, me producen aflicciones, me producen tristeza, me producen circunstancias que son desagradables para mí. Pero mire, lo que nos muestra Santiago es hacernos ver que las circunstancias difíciles, momentos difíciles en nuestra vida, van a traer un fruto provechoso, un fruto adecuado, correcto, importante. Y ese fruto, ¿sabe cuál es? La paciencia. Entonces, esto es lo que nos dice la Escritura. Ahora, también aquí lo que nos muestra Santiago es que la paciencia va de la mano también con la fe. Son dos cosas que vamos a decirlo así, van juntas, están juntas. Y a veces la fe parece que se tambalea, pero lo que debe de permanecer es la paciencia. Esto es lo que de alguna manera también Santiago nos quiere presentar. Pero cuán importante es que estas dos cualidades o estas dos virtudes estén en nuestra vida, tanto la paciencia como la fe. Inclusive la misma palabra nos hace referencia a la paciencia y su importancia. Por ejemplo, la paciencia es mencionada como el fruto del Espíritu. En Gálatas 5 nos habla que el fruto del Espíritu es paciencia también. Entonces, la Biblia nos habla de la paciencia y no solamente Santiago, sino toda la parte de la Escritura nos habla de la paciencia. El libro de Proverbios, los Salmos nos habla de paciencia. Por ejemplo, hay un salmista diciendo, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y Él escuchó mi clamor. Entonces, imagínese, la paciencia seguramente es algo indispensable en nuestra vida y es algo indispensable que nosotros estemos buscando. Entonces, cuando usted esté enfrentando algún momento de prueba, algún momento de dificultad en su vida, mire, piense esto: esa prueba, esa dificultad, esa tentación va a producir en usted paciencia. Y esto es algo muy importante. ¿Sabe por qué? Porque la paciencia está conectada como una virtud necesaria para los últimos tiempos. Sí, la paciencia es una de las virtudes junto con la fe. Usted recuerda cuando Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, se preguntaba Jesús, o nos lanzaba, no él se preguntaba a sí mismo, nos lanzaba la pregunta a nosotros, para usted y para mí. Cuando regrese Jesús, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Habrá personas que tengan fe, confianza? Pero no solamente una fe así de creer, sino se refiere a una vida que está siendo guiada por la piedad, por la vida del Evangelio, o sea, el Evangelio actuando en su vida. Entonces, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, y esa es una de las cualidades. Pero también sabe que es otra de las cosas que la Escritura nos habla, la paciencia. Mire, vamos a ver lo que nos dice aquí, lo que nos dice el Evangelio de Mateo,
Mateo capítulo 24, el versículo 13. Dice aquí: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, bueno, pareciera que aquí, pues nada tiene que ver con la paciencia. A simple vista, nada tiene que ver con la paciencia. Pero quiero decirle que la palabra aquí que dice perseverar, ¿sabe cuál palabra es? Es la misma palabra para paciencia. En la palabra original, en el griego original, la palabra aquí para perseverar es la misma palabra para paciencia. Entonces, ahorita lo refiero a esto, ¿sabe por qué? Porque Jesús dice que en los últimos tiempos, el contexto es ese, Mateo 24 nos habla de las señales antes del fin, antes de que Cristo regrese, y algo de lo que debe distinguirse en un creyente, en una persona que está buscando a Dios, es su perseverancia, es su paciencia. Entonces, dice aquí que el que persevere hasta el fin, el que tenga paciencia hasta el fin, ese será salvo. Entonces, imagínese la conexión tan importante que tiene esta virtud con los últimos tiempos, es decir, la importancia de esta virtud en los últimos tiempos. Nosotros necesitamos tener paciencia en estos tiempos. ¿Por qué? Porque también el trasfondo o lo que nos muestra aquí el Señor Jesucristo en este contexto es que irían aumentando ¿qué? Irían aumentando ¿qué situaciones? Las calamidades, las desgracias, las situaciones difíciles, vendrían tiempos difíciles, había persecución inclusive hacia los cristianos, hacia los creyentes, había ahí una lucha, una batalla espiritual también sobre ellos, vendrían momentos difíciles. Entonces, ¿cuán importante es esta virtud? Y Santiago nos habla precisamente de ella, y precisamente decíamos que esta epístola, la epístola de Santiago, es de las primeras epístolas que aparece, la primera epístola que aparece, aún apareció antes que los mismos evangelios, antes que el mismo evangelio de Marcos, que es el evangelio más temprano que se escribió y que se difundió para todos los creyentes de aquel entonces. Santiago entonces nos habla de esta cualidad y de esta virtud porque está hablando precisamente de la paciencia y su importancia antes del fin. Vamos a regresar a Santiago para ver otro contexto y la conexión que hace Santiago sobre esta virtud en el retorno de Cristo. Aquí mismo en Santiago capítulo 5, en el verso 8, dice aquí: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahora, mire, el consejo de Santiago era que tuviéramos paciencia, porque la venida del Señor está cerca. Si nos pusiéramos en el lugar, o sea, si nos ubicamos en el tiempo de cuando fue escrita esta epístola, por decirlo, vamos a pensar que esta epístola fue escrita cerca del año 45 después de Cristo. Del año 45 después de Cristo al 49 más o menos fue escrita esta epístola. Entonces imagínese que usted está ubicado en ese tiempo. Y en ese tiempo Santiago, el Espíritu le llevaba precisamente a indicar, a invitar y amonestar a los creyentes, a las personas que estaban buscando su salvación, y les está diciendo el consejo: ustedes deben de tener paciencia, tened también vosotros paciencia, tengan paciencia porque la venida del Señor está cerca. O sea, en el año 45 después de Cristo ya se estaba diciendo: la venida del Señor está cerca. Entonces, después de 1900 años más que nosotros vivimos aquí, que hemos o que ha pasado la humanidad, me refiero, en esta tierra, todos esos años que han transcurrido desde que se escribió esta amonestación, tengan paciencia porque el Señor está pronto para regresar. Pues seguramente el retorno de Cristo todavía está más cercano de lo que dijo en ese entonces Santiago, imagínese. Ya lo tenemos muy cercano, el retorno de Cristo. Por lo cual,
La paciencia es una de las virtudes indispensables en estos tiempos. Ahora vamos a entender lo que significa la palabra paciencia, porque estamos hablando de la paciencia, pero también es importante conocer a qué se refiere esto. ¿Qué significa la palabra paciencia? Vamos a ver un concepto sobre la paciencia para que podamos entender por qué la Escritura nos habla de ella y por qué es necesaria en estos tiempos. Bueno, la paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. Con respecto a las circunstancias adversas o de prueba, la paciencia consiste en esperar persistentemente y mantener la fidelidad. Esa es la idea de la paciencia que nos habla Santiago y la paciencia que nos habla la Escritura. Está relacionada esta paciencia no solamente, imagínese, usted cuando le hablan de la paciencia, tenga paciencia, ¿no? Y a lo mejor se imagina a una mamá que los hijos tienen la casa de cabeza y están gritando y se están peleando y ella está muy tranquila y se acerca con toda quietud a los hijos a decirles, hijos, pórtense bien. A lo mejor alguien dice, no, esa mujer sí es una mujer con mucha paciencia. Bueno, no es esa la idea de la paciencia que nos habla aquí Santiago. Santiago nos manifiesta que la paciencia es la capacidad de soportar, la capacidad de recibir, de tener encima el dolor, el sufrimiento. Y dice que cuando hay circunstancias adversas, cuando hay momentos de prueba, dice, consiste en esperar persistentemente y mantener la fidelidad. Obviamente esto se refiere en un pensamiento y en una consideración cristiana, es decir, con una actitud de perseverar haciendo el bien, una actitud de seguir amando a Dios, una actitud de perseverar haciendo el bien al prójimo, sirviendo a los demás. A eso se refiere la paciencia, o sea, seguir actuando de una manera piadosa, adecuada, correcta, conforme al propósito de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y mire, la palabra paciencia no significa resignación, no es sinónimo de masoquismo, ¿no? Porque las personas masoquistas, o sea, les gusta el sufrimiento, les agrada, les da placer el sufrimiento, o sea, no es esa idea. No es esa idea de una persona que le gusta sufrir, que le gusta estar bajo el látigo de un castigo, de desprecio, de aflicción, bajo tormento, bajo angustia, o sea, que va y lo busca, que va y busca esas situaciones. No se refiere a eso. Se refiere a circunstancias que vienen a su vida. Obviamente son situaciones que él no propicia, sino que vienen de acuerdo a la situación en la que se vive. Aún pueden venir a causa de una lucha espiritual en su vida, de una oposición espiritual o una búsqueda del enemigo de destruir su vida. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, uno de esos ejemplos que nos da Santiago. Ahora, mire, aquí aparece el concepto, la siguiente, por favor, la siguiente viñeta, gracias. Jupomone, este concepto, jupomone. Esa palabra es la palabra griega para paciencia. Y esa misma palabra la encontramos en varias partes de la Escritura. Entre ellas la encontramos ahí en Mateo capítulo 24, el versículo 13, que leímos hace un rato, hace unos instantes. Esa es la misma palabra. Cuando nos dice el que persevere hasta el fin, se está refiriendo a esta palabra jupomone. Y bueno, jupomone se refiere a paciencia. Entonces, este concepto de paciencia que habla Santiago, más bien está relacionado con la perseverancia. Alguien que permanece, por eso dábamos ese concepto, la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. Y bueno, consiste en esperar persistentemente y mantener la fidelidad. O sea, habla de una persona que se mantiene firme
en su búsqueda, en su deseo de hacer el bien, de amar a su prójimo, de amar a Dios. Y eso es lo que nos habla Santiago. Ahora, imagínense, precisamente esta es la invitación que hace Santiago. Para la gente de su tiempo, Santiago le estaba diciendo a los creyentes, normalmente ellos eran judíos, o la mayoría de ellos eran judíos, y se habían convertido a Cristo, y entonces les hace esta invitación: ustedes deben de perseverar. Tienen que mantenerse fieles, tienen que proseguir en esa vida piadosa, en esa vida que agrada a Dios. Y esta introducción, o sea, habla de este tema, de la paciencia, por todos los demás temas que va a abordar en la siguiente epístola, para ayudarles a comprender de qué manera mantenerse en la paciencia, de qué forma deben de actuar pacientemente, cómo proseguir, cómo perseverar, cómo continuar a pesar de esas pruebas, a pesar de que viene el maligno y los tienta, a pesar de que viene la dificultad, a pesar de que el maligno quiere venir y poner estorbo en sus vidas, a pesar de la persecución que se vive, a pesar de la oposición que hay, a pesar del desprecio, a pesar de que a veces no entendemos muchas cosas, el apóstol Santiago hace la invitación a que tengamos paciencia. Este es precisamente el propósito del tema de la paciencia en la epístola de Santiago. Ahora, la verdad es que Santiago quiere ayudar a los cristianos y a los creyentes. Y mire, es algo importante porque es lo mismo que desea Dios para nosotros, ayudarnos a usted y a mí a que tengamos esta virtud, a que tengamos esta cualidad, a que haya este fruto en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes quisieran este fruto? ¿Cuántos de ustedes quisieran tener esta virtud? Bueno, primero, la verdad es que Dios debe de venir de Dios en nuestras vidas. Y también Santiago les invita a los cristianos, a los creyentes, les invita a esas personas a que vengan a Dios, se acerquen a Dios para recibir esta cualidad y esta virtud. Pero mire, antes de hacerles esa invitación y de hablar precisamente de esta cualidad, también Santiago lo que hace en la misma epístola, unos versículos más abajo, ahorita vamos a entrar a ese punto, es quitar uno de los grandes males que tiene precisamente la paciencia, o el estorbo, el enemigo que tiene la paciencia. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El mayor enemigo de la paciencia, ¿cuál será? ¿Cuál se imagina usted que será el mayor enemigo de la paciencia? Algunas personas dirán: no, pues el peor enemigo de la paciencia es el enojo. Es el enojo, ¿no? Otros dicen: no, pues el peor enemigo de la paciencia es la lengua. El peor enemigo de la paciencia es, pues, la codicia. Y a lo mejor alguna persona puede decir y pensar en esas cuestiones. Pero ¿sabe qué es lo que nos presenta Santiago? ¿Qué se imagina usted que nos presenta Santiago como el peor enemigo de la paciencia? Si la Escritura nos habla de que la paciencia es una cualidad de esperar, de soportar, de perseverar y de mantenernos fieles, ¿sabe qué? ¿Cuál es el peor enemigo que nos presenta Santiago, el peor enemigo de la paciencia? Mire, aquí está en la pantalla. El doble ánimo. O sea que el peor enemigo de la paciencia no es el enojo. No es la codicia. No es la lengua. No es el peor enemigo de la paciencia. El peor enemigo de la paciencia es el doble ánimo. Ahora, ¿por qué la Biblia habla del doble ánimo? ¿Usted a qué se imagina que se refiere el doble ánimo? El doble ánimo se refiere al estado cambiante que tiene una persona en su corazón, en sus emociones.
El doble ánimo, Santiago nos lo presenta como el peor enemigo que puede tener el hombre para tener fe y para tener paciencia. Porque hay una conexión, decíamos, en la paciencia y en la fe. Hay un vínculo, hay una unión, hay una relación muy cercana, muy estrecha entre la fe y la paciencia. Y más abajo nos habla de la fe, pero también para hablarnos de la fe nos habla de este asunto, nos habla de este problema, del enemigo principal que tiene la paciencia y la fe. ¿Sabe qué es? El doble ánimo. Entonces Santiago nos dice que debemos precisamente de cuidarnos de esto. Vamos a verlo aquí en Santiago capítulo 1, el verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces se refiere a una persona que va a tomar muchas o tiene mucha, hay indecisión en su vida. Ahorita vamos a ver precisamente cómo es una persona de doble ánimo. Y quiero invitarle para que nosotros, o sea, cada uno de los que estamos aquí, debemos nosotros, pues, de examinar nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque si usted o yo tenemos esta situación, el doble ánimo, pues, ¿cuánto nos va a ser un estorbo para que Dios esté manifestando este fruto en nuestras vidas? Y también va a ser un grande obstáculo. ¿Por qué? Porque el doble ánimo nos va a impedir llegar a la salvación. Recuerda lo que decía Mateo 24:13, dice, el que persevere, o sea, el que tenga esta paciencia, el que sea paciente, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Imagínese si nosotros somos los que tenemos doble ánimo y no tenemos paciencia, pues la verdad es que la llevamos de perder. La llevamos de perder porque no vamos a llegar hasta el fin. No vamos a llegar hasta el fin. Nos vamos a quedar a la mitad del camino. Nos vamos a, de alguna forma, a equivocar, a errar y apartar de las cosas de Dios. Entonces, ¿cuán importante es ver cómo es una persona de doble ánimo? ¿Por qué Santiago nos habla del doble ánimo? Y se refiere a la actitud, se refiere a la condición de una persona que es inconstante, que es inestable, que es llevada por distintas direcciones, por distintas influencias en su vida. Vamos a verlo, cuál es una persona o cómo es una persona de doble ánimo. Ahora, la Biblia aquí nos habla de dos caminos, ¿verdad? Si usted recuerda lo que decía Jesús, inclusive lo menciona en el mismo Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, recuerde que la Epístola de Santiago evoca a cuestiones que Jesús habló del Sermón del Monte. Y nos habla de que Jesús nos planteaba dos caminos. Solamente hay dos caminos en esta vida. Y en esta vida hay un camino angosto, pero también hay un camino ancho. Y el hombre inconstante a veces estará en el camino ancho, pero a veces también estará en el camino angosto. Es inconstante en todos sus caminos. Esa persona le gusta estar en las cosas de Dios, pero también le gusta estar en las cosas del mundo. Es una persona que no se define, no tiene firme, no, las convicciones, no hay en él precisamente firmeza, disposición, entrega y compromiso hacia las cosas de Dios. A veces se quiere comprometer, pero a veces también se quiere comprometer con las cosas del mundo. Hay dos caminos. Recuerda que Jesús también en la Escritura, en este Sermón del Monte, nos hablaba de dos casas. Esas dos casas, una que es edificada en la arena, otra que es edificada en la roca. Y así es a veces el hombre inconstante. Tiene muchos propósitos para su familia y está edificando una familia adecuada, pero a veces también tiene una familia edificada sobre la arena. No hay realmente firmeza. A veces se siente en un lugar y luego en otro. No se define. Entonces es inconstante. La palabra inconstante quiere decir que va a empezar un camino, pero no lo va a terminar. Qué terrible es eso. Por eso la paciencia
el peor enemigo que se tiene es esto, el doble ánimo. Porque cuando tú empieces las cosas de Dios, no vas a poder terminar. Ahora, la paciencia en la Escritura o el doble ánimo también es reflejado en las parábolas que ocupaba Jesús para transmitir la importancia de la palabra en el corazón de una persona. La parábola hace referencia al sembrador, y ese sembrador sale y pone la semilla cae junto al camino, cae ahí entre piedras, cae entre espinos y cae en buena tierra. Esos cuatro tipos de corazón. Pero nos habla de esos cuatro tipos de corazón. El que cayó junto al camino habla de un corazón endurecido. El que cayó ahí la semilla entre las piedras nos hace referencia a una persona de doble ánimo. Porque la semilla cae entre las piedras, por cuanto no tiene profundidad la semilla, empieza a germinar, empieza a creer ahí, y dice Jesús, esa persona recibe la palabra con gozo, pero cuando sale el sol de la prueba, se seca. Sale el sol de la prueba. Entonces Jesús ocupa también este concepto del doble ánimo, una persona que está en un camino un día y después en otro. A veces eso refleja el proceder de los jóvenes. Cuando están en esa etapa, los jóvenes, los adolescentes, tienen muchas dudas, confusiones, no saben qué camino tomar y necesitan ayuda, necesitan apoyo, aunque algunos jóvenes no lo quieren reconocer, o aunque algunos jóvenes dicen, no, yo sé cómo hacer mi vida, yo sé cómo manejar mi vida. Bueno, quiero decirle, la verdad es que siempre necesitamos ayuda. Siempre requerimos apoyo, siempre necesitamos consejo y dirección. Y a veces los jóvenes emprenden un camino, pero no visualizaron ciertas cosas y mejor lo abandonan. Entonces, el doble ánimo habla de una persona que está un día en un camino, un día en otro, un día en otro y un día en otro. No hay una estabilidad. Ahora, ¿qué más? Una persona de doble ánimo es una persona también que va a tender a ser una persona, o sea, es inestable por tendencia. Tiene una tendencia a esa inestabilidad y no puede agradar a Dios así. No va a poder agradar a Dios, aunque tenga todo el deseo de su corazón de buscar a Dios. Aunque tenga todo el propósito de buscar a Dios. Es más, en una reunión viene, existe, escucha el mensaje de Dios, pero por cuanto es de doble ánimo, mira, va a recibir la palabra, pero de repente al otro día, a la siguiente semana, ya no quiere buscar a Dios. Ya no va a querer buscar a Dios. Se siente tan mal en las pruebas, en las dificultades, se siente tan condenado, se siente tan mal, le hace falta fe en su vida, le hace falta confianza, le hace falta aún pues tener las promesas de Dios en su vida, que ya no va a querer buscar a Dios. Tiende a ser inestable. Otra característica más, una persona de doble ánimo también es una persona que es llevada en dos direcciones opuestas. Es llevada en direcciones opuestas. Por ejemplo, cuando también Santiago aquí relaciona el doble ánimo hacia la fe, lo dice aquí en Santiago 1:6, mire, nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, el doble ánimo también se distingue así, porque a veces tiene direcciones opuestas, direcciones contrarias. La Escritura también le refiere, por ejemplo, en un caso así, habla que una persona es llevada por todo viento de doctrina. Y a veces la doctrina que está de moda y la sigue. Y alguien viene y le predica de esto y también va allá. Y a lo mejor alguien más escucha una enseñanza. Ahora mira, cuántas cosas puede las personas escuchar a través del internet, de la internet, y estar escuchando mensajes, enseñanzas, algunos muy buenos, la verdad, algunos que edifican, algunos que pueden transmitir una bendición, pero muchos otros que la verdad solamente son
son cuestiones que realmente no bendicen ni producen santidad, ni producen realmente una salvación, ni llevan a la salvación, ni agradan, ni glorifican a Dios, ni honran a Dios. Y a veces la gente ahora puede acceder a través de un teléfono, a través de una computadora, de una tablet, a ese tipo de cosas en el internet, y es llevado por vientos de aquí y de allá, y después un día se siente muy de acorde a esta doctrina, y la siguiente semana escucha a un predicador y le gustó cómo habló, hablaba así de tal manera, se subía al púlpito, se bajaba del púlpito, manoteaba, hacía esto, hacía aquello, y entonces le agradó, y bueno, ay, es que esta es la enseñanza correcta, y es llevado por todo viento de doctrina. Congenia con todas las cosas que escucha de acorde a sus emociones. Bueno, ¿qué más? Una persona con doble ánimo también es una persona con la mente y la voluntad dividida. Su mente, su corazón, sus pensamientos están divididos. Y mira, este caso nos recuerda al caso de Elías. Vamos a ver lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. El primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, el verso 21, nos está hablando de un evento que algunos de ustedes quizás han oído, o quiero describírselo si usted no lo ha escuchado. Elías dice que él era el único profeta que quedaba con vida. Todos los profetas de Dios, del verdadero Dios, habían sido muertos, atravesados a espada, habían sido asesinados por Jezabel, la esposa del rey Acab. Y él había huido, entonces él quedaba solamente con vida, y de repente entonces Dios lo acerca hacia el rey Acab, y había 400 sacerdotes de Baal. Y hay un reto ahí, hay un momento donde se lanza un reto y ahí desciende fuego del cielo, y ese era precisamente el testimonio para saber quién era el Dios verdadero. Si a los sacerdotes de Baal, su Dios con D minúscula, les correspondía con fuego o respondía con fuego, entonces él era el verdadero Dios. Pero Elías les dijo, bueno, si Jehová es Dios y contesta con fuego, entonces él es el verdadero Dios. Y ese fue el reto, y entonces hicieron toda esa actividad, construyeron un altar, y el Dios que respondió fue precisamente Dios, el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Él respondió del cielo con fuego y consumió todo el altar. Pero mire, ¿qué llevó a Elías a hacer todas estas cosas? El doble ánimo del pueblo. Aquí en Primera de Reyes 18:21 dice aquí, la pregunta que hace Elías es, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué dice? No respondió palabra. Imagínese. O sea, este pueblo era de doble ánimo. Un día querían estar con Baal porque a lo mejor agradaba a su complacencia servir a ese ídolo, servir a esa imagen, agradarse, sentirse bien, sentirse que estaban buscando a Dios, darse unos baños de pureza, limpiar un poco su conciencia, decir estamos buscando a Dios, estamos queriendo estar en el camino de Dios. Pero otros días también querían ver la gracia de Dios, querían ver el poder de Dios, querían ver los milagros de Dios y recibir la bendición de Dios. Algo así como lo que vivió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, estuvo en el desierto y su corazón pues traían los dioses, pero también querían las cosas de Dios, querían el maná, querían el agua de la peña, querían muchas cosas de parte de Dios, pero no querían soltar sus ídolos. Entonces mira, la verdad es que una persona de doble ánimo está dividida en su mente y su voluntad. A veces quisiera lo de Dios, pero no quisiera soltarlo de este mundo. Y ese es un grande peligro. Tú tienes que definirte. Tienes que tomar decisiones. Aquí
Elías eso es lo que les dice al pueblo. Bueno, pues ya decídanse, ¿no? Bueno, pues ya tomen una decisión, o sea, ya díganle a Dios, o sea, pues ya hablen con Dios, ya realmente definan su postura. Ustedes van a estar del lado de Baal, bueno, pues váyanse con Baal. ¿De quién van a estar? Van a estar con el Dios verdadero. Si Jehová es Dios, pues síganle. Síganle, sírvanle. Ahora, Jesús, mira, ese llamado nos hacía ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, nos dice que precisamente nosotros debemos de tomar esas decisiones también. Si alguno me sigue, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Debemos de seguir a Dios, tenemos que ver precisamente quién es el Dios verdadero y tomar esa decisión con Él. Bueno, una persona de doble ánimo a veces quisiera lo de Dios, pero también quisiera lo de aquí. ¿Qué más? Una persona de doble ánimo también depende mucho de sus emociones. Depende mucho de sus emociones. Mira, un día se siente en la gloria con Dios. Se siente así como Pablo en una visión, viendo las cosas inefables, cosas que al hombre no le es dado describir, se siente en la gloria, pero otros días se siente en el valle de la sombra de muerte. Y se siente que no puede, y se siente que no va a seguir adelante, y se siente que están los gigantes ahí, que se lo van a comer, y que a su parecer era como langosta, y no podía continuar, y no podía hacer las cosas de Dios, y sentía que iba a ser aplastado, y sentía que no podía vivir una vida cristiana y una vida piadosa en este mundo. Es que las tentaciones, es que el mundo, es que esto, y sus emociones un día lo traicionan y lo ponen precisamente en un valle de sombra de muerte. Todo a su alrededor huele a muerte. Huele a muerte, está oliendo ahí a muerte. Hay ahí a su alrededor cosas que están produciendo en él, incitándole a él hacia el pecado, hacia las cosas de este mundo. Se siente tan afligido, se siente sin esperanza, se siente sin las cosas de Dios, se siente sin la vida de Dios, se siente, pero todo, ¿sabes en qué radica? En sus emociones. Es muy dependiente de sus emociones. Es muy emotivo, es muy emocionalista, o no sé cómo describir, pero de alguna forma las emociones son las que luego dirigen su vida. Ahora, no estamos en contra de la emoción, a veces la verdad es que nuestras emociones son un medio muy importante para que nosotros podamos estar emprendiendo cosas para gloria de Dios, tomando decisiones para Dios, haciendo la voluntad de Dios. Las emociones Dios nos las ha dado para que podamos nosotros precisamente glorificarle, tener entusiasmo, tener también confianza, tener un ánimo, tener una expectativa, tener deseos, tener un fuego en nuestro corazón de querer hacer las cosas de Dios. Nuestras emociones no son malas. Pero a veces las emociones a algunas personas les traicionan. Y sus emociones, les decía, a veces los suben al cielo, pero otros días sus emociones los bajan al mismo Seol. Entonces, una persona de doble ánimo es así, muy dependiente de sus emociones. ¿Qué más? Una persona de doble ánimo tiende a hacer muchas promesas. Tiende a hacer muchas promesas. Se apresura a hacer el voto que dice la Escritura, que tengas cuidado y no hagas ese tipo de votos. O sea, mira, mejor piensa, reflexiona si lo que te vas a comprometer con Dios, lo vas a cumplir. Lo vas a llevar a cabo. A veces sus emociones, a veces esa persona no cuida su lengua y por eso Santiago después nos habla de la lengua. Muchas emociones. Y no cuida su boca, sus palabras. Miren lo que dice aquí Eclesiastés capítulo 5. La Biblia nos habla de esto precisamente, de lo peligroso. Y nos da un poquito de dato de cómo puede ser una persona de doble ánimo. En Eclesiastés capítulo 5. Dice aquí la Escritura, el verso 1, toda esa parte de este capítulo, del versículo 1 al 7, está hablando de este tipo de cosas. Dice el verso 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie
y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, dice, por tanto, sean pocas tus palabras. Dice, porque en la mucha ocupación viene el sueño y la multitud de las palabras, la voz del necio. Verso 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y bueno, algunas personas dicen, ya ve, hermano, por eso pues no me gusta platicar. O ya ve, hermano, por eso yo luego no he pasado a los llamados, porque no me gusta prometer algo que no voy a cumplir. Pero mira, la realidad es que aquí lo que nos dice la Escritura es que cuides en hacer tus promesas siendo una persona de doble ánimo. Que no lo hagas emocionalistamente o emotivamente, más bien. Que no lo hagas emotivamente o solamente emotivamente. Digo que las emociones nos pueden ayudar. A veces alguien se siente tocado por Dios en la alabanza, por ejemplo, en un mensaje, una ministración, se puede sentir tocado por Dios y siente que necesita pasar al frente. Y está bien que pase usted al frente y que tome esa decisión, o que levante sus manos y se comprometa usted con Dios, estando ahí orando y hablando con Dios. Mire, pero si su emoción le lleva a eso, está bien, pero tenga cuidado que su emoción no le lleve precisamente a decir cosas que después no va a cumplir, que después no va a llevar a cabo, que después no van a poderse cumplir. Y ese es el problema en una persona de doble ánimo. Una persona de doble ánimo tiende a prometer muchas cosas y la verdad es que la mayoría de las cosas que promete no las cumple. Pueden ser cosas que promete a Dios, o pueden ser cosas que le promete a la esposa, a los hijos, o puede ser cosas que la esposa le promete al esposo o a los hijos. Y esto genera en él, la verdad, un mal. Mejor detente a pensar. Que sean firmes tus convicciones si vas a prometer. No es un llamado a que no hagas un compromiso con Dios, no es un llamado a que no entregues tu vida a Dios, no es eso. No es eso lo que estamos transmitiendo. Lo que estamos transmitiendo es que precisamente quitemos de nuestro corazón el doble ánimo. Que haya en nosotros una limpieza, y eso es lo que nos aconseja, y lo vamos a ver más adelante, Santiago, que limpiemos nuestro corazón. ¿Qué más? Una persona de doble ánimo, la verdad es que genera poca confianza. A causa de su emotividad, no da seguridad. O sea, es muy emocionalista y a veces no transmite seguridad a las demás personas. También a causa de sus promesas, a veces se ata con sus propias palabras, se ata a él, y al no cumplirlas, pues va a generar poca confianza. Las personas que están alrededor de él no van a sentir seguridad, no van a sentir tranquilidad. Y mira, a veces por eso algunos padres dudan para darles permiso a los hijos ciertas cosas. O a veces, mira, el esposo duda de la esposa, o el esposo duda, perdón, la esposa duda del esposo. Porque hay poca confianza a causa del doble ánimo de algunas personas. Un día sube al cielo a la esposa y le dice muchas cosas muy bonitas, elegantes, hermosas, fragantes, muy, muy preciosas, pero otro día le está haciendo lo contrario, la está dañando, destruyendo, oprimiendo, maltratando, humillando, despreciando, acuchillando con sus palabras, traspasando como saetas ahí con sus palabras. Y mira, eso qué confianza va a dar. Eso pasa mucho en los matrimonios, eso pasa también en la relación de los padres hacia los hijos. Personas que son de doble ánimo, mira, a veces los hijos no saben si se pueden acercar a esa persona, no saben cómo va a estar, si está de buen humor o está de mal humor. No saben si le va a dar seguridad, o sea, acercarse al padre. Y esa inestabilidad, mira, cuánto destruye los matrimonios, cuánto destruye las vidas, hasta laboralmente te destruye eso. Hasta laboralmente, o sea,
¿Qué patrón se va a poner en confianza en ti? ¿Qué gente va a tener confianza en ti si eres una persona de doble ánimo? ¿Quién te va a dar las llaves de su carro? ¿Quién te va a dar las llaves de su casa? ¿Quién te va a dar las llaves de su oficina? ¿Quién te va a dar certeza y seguridad de que estás haciendo lo correcto? Porque eres una persona de doble ánimo. A veces los interrogatorios de ciertas personas hacia otras es porque de alguna forma se ve el doble ánimo. El doble ánimo. Quiero decirte que una persona de doble ánimo es muy indecisa. Tiene muchas dudas en su mente. Hay muchas dudas y hay muchas cosas ahí en su mente que le están estorbando. Vamos a ver al siguiente punto, por favor. Los pecados que están relacionados al doble ánimo. La incredulidad es uno de ellos. La incredulidad es un pecado que está relacionado con una persona de doble ánimo. O sea, le cuesta mucho trabajo creerle a Dios o él confiar en otras personas. Pero sobre todo hacia Dios. Tiene incredulidad hacia Dios. Tiene muchas dudas. Una persona de doble ánimo, mira, como no tiene control de sus emociones, a veces, si está enojado, pues va a murmurar de los demás. Entonces, la murmuración está relacionada a una persona de doble ánimo. ¿Qué más? Otro pecado más relacionado al doble ánimo, la ira. Son muy explosivos. También hay amargura. Hay mentira en sus labios, en su boca. A veces, no es lo general, pero a veces también está acompañada de la hipocresía, la simulación. Siendo uno en la casa y siendo otro ahí en el trabajo. Siendo uno ahí en la iglesia y siendo otro allá en su casa o en la calle. La hipocresía acompaña a una persona de doble ánimo. ¿Qué más? La pereza. No hay una constancia, no hay una perseverancia, no hay un esfuerzo, no hay una actitud de esfuerzo para hacer las cosas, emprenderlas y ser paciente y perseverar en eso hasta que salga o hasta que de plano ya se vean las cosas terminadas y diga, no, pues ya hice todo lo que pude, no puedo más. Pero no lo dejé a medio camino. Yo hice lo que pude hasta el fin. Bueno, la pereza va acompañada del doble ánimo. La codicia, decía Santiago, codiciáis, pero no tenéis. O sea, ustedes piden mal, ustedes desean, están codiciando, dice, y ustedes piden, pero no alcanzan, no reciben. ¿Por qué? Porque están realmente pidiendo para gastar en vuestros deleites. Y una persona de doble ánimo tiende a codiciar muchas cosas. Es algo así como lo que dice también Proverbios. Dice Proverbios que el perezoso desea, pero nada alcanza. Y así es una persona de doble ánimo. Tiene pereza y situaciones ahí en su vida, pero codicia alcanzar prosperidad, pagar esto, salir de sus deudas, salir de esta situación, abandonar esa vida que lleva, tener estos cambios personales, tener ahí una vida mejor, tener una mejor vida como familia, suplir más cosas dentro del hogar. Está codiciando y codiciando alcanzar ciertas metas, pero nada alcanza por su doble ánimo. ¡Ay, qué mal tan terrible es este! ¡Qué mal tan terrible! ¿Y cuánto daño hace a la propia alma que posee esta condición y a los que están a su alrededor? También hay envidia. Y la envidia también está relacionada a los celos. Santiago también nos dice eso. Santiago hablaba precisamente de esos temas, de la envidia, de los celos, las contiendas, porque también es otro pecado relacionado ahí al doble ánimo, la contienda. Una persona de doble ánimo es muy contenciosa, o sea, pelea y discute de cosas que a veces ni sentido tienen. A veces son cosas que pasaron ya hace mucho tiempo, pero las vuelve a sacar y está ahí contendiendo y luchando y peleando y a lo mejor quejándose y queriéndoselo marcar a la persona que está ahí a su lado. Y está buscando pelear, está buscando contender y luchar y disputar y decir, es que yo sé, es que yo conozco, es que yo tengo la verdad, es que yo soy de esta manera, es que yo sé lo que dice la Escritura, y solamente está buscando contender. No está buscando edificar a otra persona, no está buscando honrar y glorificar a Dios, lo que busca es contender. Estos pecados están relacionados con una persona de doble ánimo. ¿Qué nos aconseja Santiago? Vamos a ver
el consejo de Santiago. La verdad es que es donde necesitamos nosotros atender. Santiago nos dice: purificad los corazones. Nosotros debemos de purificar los corazones. La siguiente diapositiva, por favor. Purificar los corazones de este mal. Ese es el consejo que nos da Santiago. ¿Qué nos dice? Purificar. La palabra purificar quiere decir limpiarnos. Y realmente eso es lo que tenemos que hacer, limpiar nuestra vida. Usted tiene que limpiar sus pensamientos y limpiar su corazón de esas cosas. Ahora, Jesús nos dijo eso, Jesús nos ordena eso. Mira, Jesús le decía a los escribas y a los fariseos, y aunque se los decía a ellos, pues es algo que también aplica a los que queremos hacer la voluntad de Dios. Jesús les dijo: limpiad lo de adentro del vaso. Limpiad lo de adentro del vaso para que también lo de afuera esté limpio. Limpiad lo del plato primeramente para que también lo de afuera esté limpio. Entonces, mira, ese es el consejo que nos da precisamente Santiago. El hermano de Jesús, Jacobo, le dice, nos dice a nosotros y a todos los creyentes que quieren limpiarse y cambiar el doble ánimo: ¿sabes qué? Tienes que limpiar tu mente y limpiar tu corazón. Tenemos que limpiarnos de estas cosas. Y bueno, nos lo dice ya aquí en Santiago capítulo 4, el verso 8. Vamos a verlo, por favor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, el consejo de Santiago es que debemos de limpiarnos. Eso es lo que significa purificar. Purificar era un concepto, y mira, los judíos entienden muy bien qué es purificar. Quieren purificar todo. Todo lo quieren purificar, y hasta la fecha son bien cuidadosos para querer purificar todo. Hasta lo que comen lo quieren purificar. De ahí la contienda de Jesús hacia esas personas, diciéndoles: es que miren, ustedes se van hasta ese extremo queriendo limpiar todo y hacen costumbres y mandamientos y ordenanzas. No, es que los vasos se deben de limpiar así y así para que estén purificados y puedan ser empleados en la comida, en los rituales, en las festividades. Había un sentido de purificación, y creo que no estoy errando mucho. Fidelmar sabe de eso. Las personas en la actualidad, los judíos, o sea, él, porque ha trabajado con gente que es judía, sabe precisamente de lo que estoy hablando, quieren purificar todo en extremo, todo lo quieren purificar y hacer a la perfección. Y Jesús les dice: mire, ustedes se fijan más en esas cosas que en lo que hay en el corazón. No es lo que contamina al hombre lo que entra por la boca, porque entra a la boca y sale en la letrina. Lo que contamina realmente al hombre es lo que hay en el corazón. Y por eso Santiago nos dice que debemos purificar ¿qué? Los corazones. Debemos de purificar nuestro interior. O sea, está bien tener disciplina y ciertas normas higiénicas y muchas cosas que las personas hacen para evitar enfermedades y todo eso. Pero a veces se centra tanto el hombre en esas cosas y no le da importancia a las cosas que están en el corazón. Santiago nos dice: nosotros debemos de purificar lo que hay en el corazón. Debemos de limpiar lo que hay en el corazón. Entonces, ese es el consejo que nos da Santiago. Y nos dice aquí algo importante: acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Esto es una promesa muy hermosa que encontramos en la Escritura. Si tú reconoces tu necesidad de cambiar el doble ánimo, de ser limpiado del doble ánimo, mira, lo que necesitamos, ¿qué debemos de hacer? Acercarnos a Dios. No dejes de buscar a Dios, no dejes de pedirle a Dios, no dejes de invocar el nombre de Dios, no dejes de clamar la ayuda de Dios. Si estás falto de sabiduría, pídesela a Dios. No decía ahí Santiago, lo veremos en un tema más adelante. Si alguien está falto de sabiduría, pídela a Dios, el cual la dará abundantemente.
Nos habla de la fe, porque si hace falta fe en tu vida, nos pone ejemplo de la Escritura y nos dice, mira, ve la fe de Abraham. Su fe iba acompañada ¿de qué? De obras, es decir, que estaba acompañada de una perseverancia, de una constancia, de una persistencia. Lo veremos más adelante en otro tema. La fe, la paciencia requiere precisamente estar en nuestras vidas, y para eso necesitamos acercarnos a Dios, y la promesa es que si tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a tu vida. O sea, mira, esto es algo muy hermoso, porque si de alguna forma hemos cojeado o hemos vacilado o nos encontramos como el pueblo de Israel dudando y cavilando y pensando si Dios es verdadero o tengo que hacer estas cosas en el mundo, las opresiones y dificultades, tengo que resolver estos problemas, es que la crisis, es que esa situación, y a veces estamos cavilando así, estamos vacilando, claudicando, perdón, entre dos pensamientos y nos encontramos como el pueblo de Israel. Pero mira, Dios no nos dice, pues ya vete porque tú no te has decidido. No, aquí nos dice, si tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a tu vida. Es decir, que si tú reconoces tu necesidad, no te va a decir Dios, pues vete, ya no quiero nada contigo, o mira, la verdad es que tú no entiendes, o no cambias, o la verdad es que no sé, muchas oportunidades has tenido. Dios nos presenta la promesa de parte de Él. Si tú te acercas a mí, yo me voy a acercar a tu vida. Entonces, cuán importante es seguir el consejo de Santiago. No dejes de acercarte a Dios. No dejes de buscar su presencia. No dejes de orar y de leer la palabra y de buscar la dirección de Dios a través de la Escritura. No dejes de reunirte. No dejes de escuchar el mensaje de Dios. No dejes de glorificar a Dios ahí en tu casa, cantarle un cántico, alabar a Dios, darle gloria a Dios en tu vida. No dejes de hacer eso. Y eso necesitamos precisamente llevar a cabo. Si tú haces eso, vas a estar limpiando tu corazón, tu mente, y quitando el doble ánimo en ti. Ahora, Hebreos, la epístola a los Hebreos ocupa algo similar a esto, a lo que nos dice aquí Santiago. Quiero que lo veamos en Hebreos 12:1, por favor. Que es una epístola también dirigida hacia los judíos, hacia los cristianos que se habían convertido a Cristo muchos años después, la epístola de Hebreos. Dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra, o derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, aquí nuevamente la palabra paciencia es la misma que hablaba Santiago, postumeo. Nosotros debemos de correr con perseverancia la carrera de Dios. Pero despójate de todo aquello que te asedia, las tentaciones, el doble ánimo, las situaciones que están a tu alrededor, el mundo que te quiere seducir, las doctrinas y corrientes que quieren hacerte dudar, hacerte tambalear, las enfermedades, los problemas, las tribulaciones, las angustias, las situaciones que tú estés pasando, sacúdete esas cosas, deja que esas cosas sigan haciendo su marcha y su camino, y tú espera en Dios, confía en Dios, y Dios va a manifestar su gracia. Entonces Santiago nos invita a que nosotros corramos con paciencia, que perseveremos en esa carrera. Y nos invita también Santiago, en Santiago 5:8 nos dice qué debemos de hacer con el doble ánimo. Dice, debemos nosotros de afirmar nuestros corazones. Vamos a verlo, Santiago 5:8, hace un momento lo habíamos leído para reflejar que esta virtud, la virtud que tiene que ver con la paciencia, es muy importante para los últimos días. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Ese es el consejo de Santiago. Afirma tu corazón. Y cuando aquí Santiago nos dice que debemos de afirmar nuestro corazón, es que debemos de afianzar nuestros pensamientos. Afianza tus pensamientos. Mira, es algo así como una persona que quiere construir un grande edificio y necesita poner cimientos. Imagínate que una persona le dice, oye, yo tengo un material más económico. Oye, yo tengo una técnica mejor que esa.
Yo tengo una técnica mejor para que los cimientos estén más resistentes. Oye, mira, traigo este material, estas varillas son mejores que las que tú quieres ocupar. Imagínate que esa persona quiere afianzar ese edificio, esa construcción y poner esos cimientos, pero esos cimientos realmente no son lo que le plantean, lo que le dicen. Y esa persona se va con esa idea y hace caso de las ofertas, de lo que le promocionan, de lo que le dicen, y se aventura por querer ahorrarse algo, por querer hacer las cosas quizás más rápidas, o quizás por querer de alguna forma evitarse cierto cansancio y cierta fatiga, y dice, pues así va a ser mejor, y así está cimentando. ¿Sabes? Ese cimiento se va a carcomer. Ese cimiento se va a debilitar, ese cimiento se va a destruir. Lo que Santiago nos dice es que debemos de poner el cimiento correcto, el verdadero. Afirmar vuestros corazones implica buscar el cimiento adecuado. Y sabes, la Escritura nos muestra cuál es ese cimiento y es Cristo Jesús, es su palabra. Él es el cimiento que nosotros debemos precisamente, en el que debemos de construir nuestras vidas. Él es ese cimiento. Afirma tus pensamientos. Afirma también lo que está hablando Santiago con vuestros corazones, implica los pensamientos y las emociones. Que tus emociones no estén siendo dirigidas solamente por lo que escuchas y lo que en ese momento sientes, sino más bien por lo que Dios dice en su palabra, que la palabra esté afirmando tus sentimientos, confirmando tus sentimientos. Mira, todo pensamiento que sea piadoso, eso sigue. Todo sentimiento que te acerque a buscar más a Dios, síguelo. A veces, mira, hay ciertos momentos donde uno se siente muy necesitado, y ocupo esa palabra porque es una realidad. A veces uno se siente necesitado de orar. Bueno, pues no estaría mal que hiciéramos caso a ese sentimiento. Al contrario, o todo lo contrario, será de mucha edificación en nuestra vida. A veces estamos necesitados de escuchar una palabra que nos consuele, que nos ayude. Ora a Dios, pide a Dios esa palabra, ese sentimiento. Necesitas orar, pedirle a Dios y pedirle que Dios acerque a tu vida cada vez más, que se acerque más a tu vida y te acerque a Él cada vez más. Entonces debemos de afirmar nuestros pensamientos, afirmar nuestros corazones. Decíamos que la paciencia es una virtud necesaria en los últimos tiempos. Estamos en esos últimos tiempos y la paciencia tú y yo la requerimos. La iglesia necesita la paciencia. Amado hermano, si estás en una prueba, amado hermano, si tú estás en una dificultad, a veces te sientes confundido, a veces hay situaciones, recuerda, es un tiempo donde necesitamos ejercer o ejercitar, y necesitamos que haya más paciencia en nuestras vidas. Y si tú estás en una prueba, recuerda que Santiago nos dice que el propósito de esas pruebas es que Dios quiere ayudarnos a tener paciencia. Y bueno, el mismo escritor Santiago nos hace referencia a los ejemplos de paciencia, de la perseverancia, de una constancia, de esperar en Dios, y nos habla de tres ejemplos. Quiero hablarte de ellos solamente para que podamos comprender de qué manera es la paciencia. La paciencia actúa en estos ejemplos. El ejemplo que nos pone Santiago es un campesino o un labrador que espera la lluvia. Después de haber hecho su labor, sembrar, espera la lluvia. El otro ejemplo que nos pone Santiago es el ejemplo de los profetas, personas que sirvieron a Dios y que sirvieron a Dios con perseverancia hasta el fin, aún hasta dando sus propias vidas. El Señor Jesucristo habló de los profetas reconociendo precisamente su servicio. Nos habla también de Job, otro ejemplo en la Escritura, como un hombre que a pesar de las pruebas y dificultades que estaba viviendo, fue un hombre paciente. Quiero hablarte de esto rápidamente
Y lo primero que nos hace referencia a Santiago, vamos a verlo, Santiago capítulo 5, el verso 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, es el primer ejemplo que nos muestra Santiago de paciencia. Y nos habla de un hombre que ha labrado la tierra, ha hecho una labor, es pesado, es cansado, a lo mejor bajo el sol, a veces pasando algunas inclemencias, enfrentando algunos problemas, a lo mejor algunas heridas en sus manos, algunas dificultades, obstáculos, piedras ahí para labrar la tierra y cumplir su propósito, sembrar la semilla. Y mira, aunque él se esfuerza y se esmera en hacer todo eso, llega a un punto donde su actuar tiene un límite. Es decir, tiene un límite. Y la paciencia, sabe, este tipo de ejemplo que nos da Santiago, es el saber hasta dónde puedes hacer. Esa paciencia nos ayuda a entender hasta dónde yo puedo hacer. Este labrador esperaba el fruto de la tierra. Ahora imagínate, él hace su obra, y cómo tú verías a ese labrador que todos los días iba ahí al campo esperando a ver ya recoger la cosecha. O sea, no pasaban ni dos días y ya estaba ahí en la milpa. Imagínate que fuera maíz, en la milpa ya estaba esperando ahí que ya hubiera elotes, ¿no? A veces así nosotros somos, o sea, queremos ver el fruto y el resultado inmediato, pronto, rápido. Pero mira, la paciencia, mira, nos hace reconocer: pues tú ya hiciste lo que tenías que hacer, lo demás déjaselo que actúe. En este caso es Dios. Espera el fruto de la tierra. Ahora, esa espera pues lleva cierto tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos. A veces vemos la fila y no quiero esperarme aquí, hay mucha fila. Es lo que menos quisiéramos, esperar. Entonces la paciencia nos lleva a esperar, pero esa espera nos hace entender hasta dónde hicimos y cuándo lo demás le corresponde a Dios. Esta ilustración que usa Santiago nos lleva a esta conexión, o sea, reconocer nuestra limitación, porque estamos aquí en la tierra y la ayuda tiene que venir de allá arriba, representado por la lluvia. La lluvia tiene que venir del cielo. Ahora, un hombre en una ocasión decía que a veces los hombres somos como ciertos animalitos. Hay ciertos animalitos que no levantan la cabeza al cielo hasta que alguien viene y los hace tener, como dicen literalmente, patas para arriba. Y entonces ya cuando está patas para arriba, entonces ahora sí ve hacia el cielo. Y mira, la escritura, algunas personas actúan así, no todas las personas, pero algunos nunca voltean al cielo reconociendo que ya lo demás le corresponde a Dios. Entonces Santiago, cuando ocupa esta ilustración, nos lleva a saber hasta dónde puedo hacer, hasta dónde yo puedo hacer. Saber que de dónde vendrá la ayuda es, la ayuda va a venir del cielo. También esa ilustración que ocupa ahí Santiago nos enseña que debemos de trabajar con perseverancia hasta que llegue la ayuda del cielo. Entonces recuerde que la paciencia habla de perseverar, de constancia, también tiene que ver con esfuerzo. Y a veces tenemos que esforzarnos en la fe, en la búsqueda de Dios. Esperar en las promesas de Dios, esperar en la ayuda de Dios, en la provisión de Dios, esperar precisamente a que haya fruto de la labor que se está haciendo. Si alguien predica, si alguien sirve, si alguien está hablando a una persona, si alguien tiene una obra de misericordia hacia otras personas, o sea, debemos de saber esperar y de ver precisamente seguir actuando, trabajando y esperar el momento de la ayuda del cielo. La otra ilustración nos habla de los profetas. Dice la escritura aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el verso 10, por favor. Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo
de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ahora, este ejemplo que vemos aquí nos lleva a recordar, yo creo que ver todos los profetas pues sería una serie de estudios y de enseñanzas, hablar de todos los profetas. Pero concretamente los profetas hablaron el mensaje de Dios. Ese mensaje estaba dirigido o apuntaba ¿hacia quién? Hacia Cristo, hacia el Mesías. Y Cristo dijo que los profetas ansiaron ver alguno de estos días, de los días de Cristo, y no los pudieron ver. Jesús, cuando habló en Mateo 23 con los escribas y fariseos, habló de los profetas reconociendo su fidelidad, su paciencia y cómo ellos sufrieron hasta el grado de la misma muerte. Y dice que ellos, precisamente, ellos son ejemplo para nosotros. Entonces, los profetas que ocupa aquí Santiago como un ejemplo para nosotros, nos habla de un ambiente de oposición. La paciencia debe de actuar aún en un ambiente de oposición. Los profetas a veces se sentían solos, como el caso de Elías que hace un momento les decía. Elías se sentía solo y casi como que Elías estaba en ese momento, pues quizás, yo me imagino que Elías a lo mejor hubiera querido que ellos se decidieran. Bueno, si ustedes quieren servir a Baal, sírvanlo. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ya déjenos en paz. Déjenos buscar a Dios. Ya déjenme a mí en paz, servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Porque estaba siendo perseguido. Lo buscaban para matarlo. Se sentía solo. A veces se sentía muy mal. A veces se preguntaba cosas y decía, Señor, pues ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo, Señor? Entonces, ese ambiente de opresión, de dificultades y de pruebas nos puede llevar a hacernos o sentirnos así, a veces sentirnos solos. Solos. A veces nos podemos sentir incomprendidos. Muchas ocasiones no eran consideradas las palabras de los profetas. Y aquí veo precisamente cómo Elías, en esa descripción que veíamos hace un rato de Primera de Reyes 18, él les dice, bueno, ¿hasta cuándo se van a decidir ustedes? ¿Sabes qué les dijo Moisés también al pueblo de Israel? O Josué en su momento le dijo al pueblo de Israel, bueno, ¿ustedes quieren servir a los dioses de estas tierras? ¿O quieren servir a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río? ¿Y sabes por qué les decía eso Josué? Porque les recordaba lo que hizo Dios allá en Egipto, destruyó a los dioses de Egipto. Les proveyó el alimento antes de llegar a la tierra prometida, al pueblo de Israel. Se manifestó con la nube, con la columna de fuego, suplió todas sus necesidades y dio testimonio de que Él era el Dios verdadero. Les proveyó maná, les dio agua de la roca, les cubrió precisamente de noche, les cubrió de día para que no estuviesen fatigados, con frío, con calor. Todo eso hizo Dios. Y fíjate cómo ese pueblo todavía estaba dudando si seguía a Dios. Bueno, muchos profetas hablaron en ese sentido y aunque hablaron sus palabras no fueron consideradas. Aún así, ellos fueron fieles siervos. Fueron fieles siervos y la paciencia dio un fruto. Ese fruto, muchos de ellos no vieron el fruto, porque los profetas murieron y no vieron los días de Jesús. A veces la tribulación, la angustia, la situación va a producir un fruto de paciencia. Quizás puedas verlo, puedas ver el resultado de tu paciencia en medio de la prueba, puedas ver no solamente la paciencia en ti, sino también el efecto de esa prueba en otras personas, o no, o quizás no la veas. Entonces, la paciencia tiene un fruto. Y ese fruto viene después. Había un pintor que le llamaron precisamente para que hiciese una obra hermosa dentro de un salón donde había reuniones importantes.
y llamaron al pintor, y mira, se subió a un andamio y empezó ahí en los muros a trazar ciertas cosas, empezó a trazar ciertas líneas. De repente entra un amigo y lo ve ahí muy, muy metido en la obra, muy metido ahí en la obra de arte que estaba haciendo, y no quiso interrumpirlo. De repente el amigo, el pintor, voltea a verlo y le dice: ah, ¿qué estás haciendo? No pensé que estabas aquí. Baja, empieza a platicar y le dice: oye, mira lo que estoy trazando. ¿A poco no es algo muy hermoso? Y aquel hombre lo ve y empieza a quererle encontrar forma y a encontrarle algo. Oye, pero pues yo solamente veo que trazas una línea así, otra de este lado. No veo lo que quieres hacer, ni siquiera encuentro qué imagen es, qué ilustración, qué figura es. No encuentro qué es eso. Ah, es que tú no ves como un pintor. Yo veo ya la obra terminada y veo lo que viene después. Yo veo algo muy hermoso. Bueno, mira, la paciencia nos ayuda a ver lo que viene después, que es muchísimo mejor. Por eso dice Romanos en el capítulo 6 que la paciencia produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. Ahí en Romanos 6, el verso 3-4, también hace referencia a la paciencia. Es un fruto que no avergüenza. La paciencia no avergüenza. ¿Qué más? El otro caso, el de Job, nos habla también como la paciencia de Job. Vamos a ver el verso 11 de Santiago 5:11. Dice: he aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Si ustedes hacen una prueba, en una aflicción, por la circunstancia que estés pasando, dice aquí que eres bienaventurado. Dice que tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, mira, esto nos lleva a pensar que la paciencia tiene como un propósito también despertar la compasión y la misericordia de Dios. La paciencia hace que actúe la compasión y la misericordia de Dios. Y eso es lo que vivió precisamente Job. En el caso de Job, lo que nos enseña ese testimonio, está el libro de Job, aquí antes del libro de los Salmos, encontramos ese libro, el libro de Job. Y ahí en ese libro de Job, cuando usted pueda leerlo, usted se dará cuenta del fin de este libro. Yo aquí se lo resumo, mire, vamos a ver los puntos de la paciencia de Job. Primero, lo que nos enseña la paciencia de Job y este libro es que Satanás no puede destruirnos, porque aunque pida ejercer pruebas, dificultades sobre algún creyente, Satanás no puede destruirnos. Él tiene límites. ¿Quién pone los límites? Dios establece los límites de las pruebas. Por eso la Escritura dice que fiel es Dios, que no va a permitir que ninguno de nosotros seamos tentados. ¿Qué? Más allá de lo que podemos soportar, porque además de la tentación vendrá juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. Imagínense qué preciosas son esas promesas que están ahí en la Escritura. Fiel es Dios, Dios establece los límites de las pruebas. Esperar en Dios aunque no entendemos, y eso es lo que pasaba con Job, ¿verdad? No entendía por qué estaba pasando eso. O sea, él decía: bueno, pues si pues he vivido en integridad, si he amado a mi prójimo, si había necesidad en alguien, yo extendía mi mano. Si había un huérfano, yo lo arrebataba de las garras de las fieras. Yo venía y ayudaba a la viuda. Yo hacía justicia. Yo juzgaba con integridad. Yo hacía estas cosas. Y mira, entonces las pruebas y dificultades que tenía Job parecía que no tenían sentido. No entendía. Y a veces así en la prueba te puedes sentir, o nos sentimos. A veces no entiendes ni por qué está pasando eso. Bueno, la paciencia debe de actuar aunque no entendamos lo que está pasando o por qué está pasando. A veces tenemos ese problema nosotros, queremos el saber el porqué de todas las cosas. A veces queremos saberlo todo, a veces queremos saber el porqué.
El por qué esto, el por qué aquello, y por qué de esta manera, y por qué Dios no lo hizo de esta forma, y por qué a mí, o por qué a él si es una buena persona, o si era la mejor persona de este mundo, por qué le tuvo que haber pasado esto a él o a ella. Mire, nosotros queremos que nos resuelvan todas las cosas. La verdad es que a veces hay cosas que no alcanzamos a entender, y esa es la enseñanza de la paciencia de Job. No entendía, no sabía el propósito, los fines, los objetivos, pero él fue paciente, él esperó. Y aunque al final parecía que estaba claudicando, pero se mantuvo en esa paciencia. Bueno, también la paciencia que nos deja ejemplificada a través de Job, es que parece que no tenemos respuestas por más que las pedimos, ¿no? No tenemos respuestas, es que Dios no me responde. Es que Dios ya se apartó de mí, es que Dios no me escucha, es que Dios se ha alejado de mí. No, pues eso no quiere decir que Dios ya no esté contigo. También la paciencia que nos muestra de Job es reconocer que todo lo de este mundo pasa, es decir, se acaba. Así es que mire, a veces nosotros, como le decía hace un ratito, ciertos animales solamente viven mirando en la de estas cosas del mundo y mirando hacia abajo, solamente están mirando lo de aquí, y de repente pasa algo en sus vidas y les hace voltear hacia arriba. Entonces, nosotros debemos de entender que las cosas que pasan en este mundo, o sea, las cosas de este mundo van a pasar, se van a acabar, los placeres, los deleites, los bienes materiales, las cosas de este mundo. ¿Y por qué lo decimos? Porque precisamente el doble ánimo a veces nos mueve a querer buscar más lo de este mundo que las cosas de arriba. El hombre de doble ánimo va a tender a estar buscando las cosas de este mundo. Si tiene dinero, se siente con paz. Si tiene dinero, está feliz. Si tiene un buen trabajo, entonces quiere ser bien dadivoso y da para todos, ¿no? O sea, quiere repartir todo, es el que dispara todo. Y entonces, o sea, conforme tenga cosas materiales, es su estado de ánimo. A veces la verdad es que eso es lo que nos estorba, o sea, depender de los estados de ánimo. La paciencia nos lleva a ser agradecidos, y eso es lo que muestra también la paciencia de Job. Le dijo a su esposa: ¿Acaso nada más daremos gracias a Dios por lo que hemos recibido y no por los bienes y no por los males? ¿Honraremos a Dios, glorificaremos a Dios solamente porque nos da buenas cosas y por las cosas malas no? Entonces la paciencia de Job nos hace ver que es agradecido en toda circunstancia, sean cosas buenas o sean momentos difíciles, sean cuestiones difíciles. También la paciencia de Job nos hace considerar o ver lo más valioso. ¿Qué es lo más valioso? A veces pensamos que lo más valioso, ¿qué hubiera pensado que Job que era lo más valioso? Cuando le llega la primera noticia: oye, es que nos asaltaron y llegaron unos ladrones y se llevaron todas tus ovejas. Y eran cientos, decenas o quizás hasta miles de ovejas que tenía Job. Y entonces imagínese, pues, dijo, ay, le dolió mucho, ¿no? Eran muchas cabezas de ovejas. Después llega la otra noticia: oye, es que vinieron tales personas y se llevaron tus camellos. Entonces empezó a ver que iba perdiendo cosas muy valiosas. No es lo mismo lo que vale una oveja a lo que vale un camello. No es lo mismo lo que vale tu ganado, tus bienes materiales, a lo que vale tus hijos, porque murieron sus hijos de Job. No es lo mismo lo que vale precisamente la vida de sus hijos a su propia vida, porque ahora su propia vida estaba en riesgo también. Estaba enfermo, estaba con llagas, estaba ahí con una sarna, estaba con una enfermedad tan terrible que estaba desfigurado, irreconocible, se sentó en el polvo, en la ceniza, parecía a lo mejor un hombre ahí mendigo, parecía un hombre irreconocible, era un hombre que estaba con la mirada perdida. Podría pensar muchas personas, estaba al borde de la locura Job. Pero mira, la verdad, con todo el dolor que vivió Job, aprendió algo. Lo más valioso que conservo es el favor y la gracia de Dios.
O sea, no fueron las ovejas, no fueron sus bienes materiales, no fueron los hijos. Y mira, yo amo a mis hijas, tengo a mis hijas, las amo. Y no por eso digo, las desprecio, no les doy el valor. Son muy valiosas para mí. Pero ahí Job estaba manifestando qué era lo más valioso para él. Y aprendió el sentido de lo más valioso para su vida. Que Dios esté conmigo. ¿Le dolió la pérdida de sus hijas? Sí. Pero después, sus hijos, perdón. Pero después Dios le restituyó a sus hijos. Todo le restituyó, todo lo de este mundo le dio. Lo único que no había perdido en ese momento Job era el favor y la gracia de Dios. Mira, Job termina precisamente diciendo esto en Job 42, verso 5. Con este texto vamos a concluir. Al final de este libro, Job termina diciendo estas cosas. La paciencia de Job le llevó a tener un fruto muy importante también, que era valorar o darle ese valor, ese sentido de aprecio, de importancia a lo que más valía en su vida. En el verso 5 dice aquí: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso quiere decir que Job, en medio de todas las pruebas, en medio de todas las dificultades, había oído quizás bonanzas, las bonanzas de Dios, la gracia, la misericordia de Dios, pero ahora ya no solamente lo había oído, ahora lo estaba viendo en su vida. Estaba viendo la gracia de Dios, el favor de Dios, quién estaba con él, quién es el que estaba con él, quién es el que había estado con él en medio de toda esa prueba y esa dificultad. Yo no me he ido de tu lado, yo estoy aquí, yo he tenido todas las cosas en control. Y Job termina diciendo esto: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La verdad es que las pruebas nos enseñan a valorar lo que realmente es muy valioso. Y sí, a veces la prueba te enseña a valorar al esposo, a la esposa, a los hijos, pero sobre todas esas cosas te enseña a valorar también a Dios. Si Dios está a tu lado, cuando Dios está a tu lado, cuando Él permanece en ti, contigo. Entonces, amados, lo que nos invita a la Escritura es que nosotros debemos de tener paciencia, debemos de buscar esto, y esto es algo que proviene solamente de Dios. Vamos a terminar orando, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie, hagamos una oración. A veces los momentos de prueba, de tentación, de dificultad, no comprendemos sus propósitos, pero debemos recordar algo: Dios está en control, la prueba tiene un propósito, quiere ejercer en nosotros paciencia. La paciencia es necesaria en estos tiempos, debemos de perseverar hasta el fin, nos dijo Jesús. Santiago lo relaciona como a una virtud indispensable, porque el retorno de Cristo está cercano. Así es que hagamos a un lado el doble ánimo, limpiemos nuestro corazón de doble ánimo. No dejemos que el ánimo, las dificultades, las situaciones nos hagan cavilar o nos hagan vacilar entre dos pensamientos. Hay un camino a la gloria, hay un Señor al cual servir, el Señor de señores, Rey de reyes. Hay un Dios fiel, el cual nos ama y nos da una esperanza para vida eterna. Nos invita a que nos acerquemos a Él, nos acerquemos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Que limpiemos nuestra vida del pecado,
que purifiquemos nuestros corazones. Así es que limpiemos nuestro corazón del doble ánimo y dejemos que la paciencia esté actuando y ejerciendo, esté obrando en nuestras vidas. Cuando estás en la prueba, en la tentación, Dios quiere ayudarte. Aun si nuestro corazón quisiera desfallecer, desmayar, mira, el Señor nos quiere ayudar, nos quiere sostener como ayudó a Job. Ya al final Job parecía que dudaba, había muchas dudas, había confusión en su vida, pero vino Dios, hizo su presencia, su aparición. Y por eso Job decía, pues ahora mis ojos te ven, Señor. Así sale Dios a nuestro encuentro. Cuando nuestro corazón quiere desmayar, Él nos toma, nos lleva a la roca, que es Cristo Jesús, para que nuestros corazones estén firmes, estén afirmados. ¿En quién? En la persona adecuada, en Cristo Jesús, para que nuestra vida esté afirmada en Él. Ahí necesitamos estar firmes en Cristo Jesús. Vamos a terminar esta reunión con este canto. Yo te invito para que lo escuches. Y aun si es un canto que ministra tu corazón, que hoy pueda convertirse en una oración de ti hacia Dios. Le pidas al Señor que te ayude. Oye, Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca, a la roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca, a la roca que es más alta que yo. Así es, Señor. Porque tú has sido mi refugio, mi torre fuerte delante del enemigo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Tabernáculo, estaré seguro bajo la sombra de tus alas. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Sí, Señor. Oye, Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca, a la roca.
roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Yo habitaré en tu tabernáculo, estaré seguro bajo la sombra de tus alas. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Roca que es más alta que yo, a la roca que es más alta que yo. Amén, Señor. Es esa roca, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos a estar sobre ti, Señor amado, a estar contigo, Señor. Padre, guárdanos, Señor. Guárdanos que actúe el doble ánimo en nosotros. Limpia nuestros corazones. Afirma nuestros pensamientos, Señor. Afianza nuestra fe, Señor. Afirma nuestros corazones, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes en medio de la prueba, de la tentación. Queremos esperar en ti, Señor, sabiendo que tú eres misericordioso, Señor, que eres compasivo. Que actúa tu gracia, Señor, que actúa tu favor. Y queremos, Señor amado, esperar en ti, Señor. Padre, ayúdanos. Rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu ponga en nuestros corazones tu palabra. Ayúdanos, Padre eterno. Guarda los corazones del doble ánimo, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Ayúdanos a saber que podemos esperar y confiar en ti, Señor. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Señor. Tú eres inmutable, no cambias, Señor. Tu venida está cerca, Señor, y queremos ser de los que perseveran, de los que tienen la paciencia, Señor, en medio de la prueba, de las dificultades. Queremos proseguir, Señor, hacia adelante, continuar en ese camino, en esa carrera. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por la palabra, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que te siga, Señor amado, glorificando y manifestando con cada uno de los presentes, ayudándolos en sus vidas, actuando en sus vidas, en sus corazones. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Está terminada la reunión, con la ayuda de Dios estamos aquí
el próximo viernes. Estamos tomando algunos temas sobre la familia. Queremos recordar para aquellos que no sabían de estas reuniones, los días viernes a las 7, queremos hacerles esa invitación. Y primeramente Dios, con el favor de Él, estaremos aquí el próximo domingo. Que tenga buena tarde, estamos para servirles.